under the moonlight. You see inside that almost sets your heart. You try to scream, but zero takes the sun before you make it. You try to freeze, and so looks you right between the eyes. You're paralyzed, cause this is thriller, thriller night. No one's gonna save you from the beast with 40 eyes, girl. Thriller night, you're fighting for your life inside a killer, thriller tonight. You hear the door slam, realize there's nowhere left to run. You feel the cold and you wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. But for a while, the spirits are creeping down between the eyes. You're out of time, cause this is thriller. Un show de miedo, el de Camila Arismendi intentando conseguir su objetivo de llegar a la final de esta temporada. Te repito lo mismo que Lucía, no hay notas, solamente impresiones. María Jimena, ¿qué te pareció este show de miedo? Qué jugada, Camila, ¿eh? Cantar un tema de Michael Jackson. Te felicito por la puesta de escena. Igual felicitar a Leti, a todos los bailarines. Sí, Leti, que es la coreógrafa, a todos los bailarines profesionales que nos acompañan, a la gente de maquillaje, a la gente de vestuario, a Camila Méndez, a Jorge Correa, quien hace posible todo esto, montaje, a mis compañeros de los físicos que me acompañaron y a Chuli, que me vino a ver hoy. Sí, se está notando que es la semana final, están jugándosela. Yo creo que es un tema muy complicado porque tiene mucho staccato. Tú no cantas de esa manera. Tú te explayas más, estiras más las notas. Ojo al seleccionar los temas para esta semana que te acomoden más a ti. Está bien, quieres demostrar que puedes hacer algo diferente, pero yo creo que este tema no te quedaba a ti. Me encantó que te la jugaras también con el baile, que demostraras que puedes jugártelas con otras cosas. Por ese lado te felicito. Vocalmente, te quedaste debiendo un poquito. Los consejos de María Jimena, Claudio Carrizo, ¿qué te pareció a ti este show? Sí, creo que la puesta en escena fue mucho más potente que lo vocal, pero no resta, ojo, pero hubo detalles en lo vocal, pero la puesta en escena estuvo muy buena, como show general estuvo bien. Son las opiniones de este jurado, repito, sin notas, solamente con impresiones, hasta llegar a la final de esta temporada 7. Y de la competencia artística nos pasamos rápidamente a la competencia...